El día de hoy vamos a hacer un efecto de fuego en un texto, tratar de que sea un efecto realista. Sí, bueno, para empezar vamos a la herramienta de texto, escribimos fuego. Obviamente ustedes escribirán la palabra que mejor les convenga o para el trabajo que necesiten hacer. Sí, bueno, yo voy a dejar esa tipografía o esa fuente para no tardarme tanto en buscar. Y bueno, vamos a ver un par de cosas que no habíamos visto antes que son muy útiles. La primera es que le voy a quitar los atributos a este texto, los atributos de texto, para que quede nada más como una imagen. Ya no se puede modificar. Si quiero cambiar la letra por decir esta O por I o qué sé yo, tendría que escribir otra vez el texto, pero esto me facilita manejar mejor el texto, ¿no? sin impedirme que yo pueda poner más texto y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quitar los atributos de texto. Y bueno, aquí ya tenía el rojo predeterminado. Lo que vamos a hacer es duplicar, pero antes de eso, a mí no me gusta cómo se ve este rectángulo aquí, ¿no? Y ese es el límite de mi capa, además. Sí, entonces aquí, si yo quiero hacer algún efecto, se va a hacer solamente en esta área. Entonces lo que hago es clic derecho y vengo aquí y le digo capa al tamaño de la imagen. ¿Sí? Y ya entonces está al tamaño y ya puedo trabajar en toda el área como con la capa de fondo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hacemos es duplicar, clic derecho, y vamos a duplicar la capa. Sí, y esta capa la vamos a hacer amarilla. Entonces escogemos un color amarillo. ¿Sí? Venimos aquí. Y vamos a seleccionar con Shift y la varita mágica. ¿Sí? Y vamos a vaciarle el color amarillo. ¿Sí? Vamos a quitar la selección con como en Shift A. Y lo que vamos a hacer ahora, perdón, a lo mejor no se la quitamos, le doy control Z, porque lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí y vamos a ver otra cosa que no habíamos visto antes. Vamos a encoger aquí, dependiendo de la resolución que tenga mi página, si es una página, un documento con 300 de resolución, aquí más bien tengo que usar tal vez 1 o 2, pero como no, en este caso 72, voy a usar aquí .2, ¿sí? Y va a quedar algo así. Sí, ahora si yo le doy delete aquí, no va a funcionar. Entonces lo que hacemos es con la goma, vamos a borrar. ¿Sí? Para que quede algo así, o incluso podría, por ejemplo, hacer algo así. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Eso ya depende también ustedes del efecto que quieran o que estén buscando en su trabajo. Yo le voy a dar algo así, ¿sí? Incluso hasta podríamos, voy a regresarle poquito, voy a darle acá arriba y voy a hacer algo así. ¿Sí? Y ahora sí le digo Command Shift A para quitar la selección y me va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahora, venimos a filtros, ¿sí? Y aquí en filtros vamos a ruidos, no, perdón, a distorsiones, y en iGrab o eGrab yo voy a reducir esto y voy a, desde aquí con clic izquierdo, voy a manejar distorsión. Eso es para darle un poquito como la onda del fuego, ¿sí? Que quede así. Incluso lo puedo hacer con la capa de abajo, que es la capa roja. Sí, puedo hacer lo mismo, le voy a dar solamente un poquito. Sí, entonces distorsiones, iWrapped, e igual vamos a darle solamente un poquito para no tardarnos tanto. Y bueno, esto depende mucho de lo que ustedes ya quieren hacer con su texto,
Sí, le damos a aceptar. Algo así. Y bueno, aquí hay otra cosa que podemos hacer que a mí me gusta bastante, y es venir, por ejemplo, a esta capa, modificar aquí y agarrar alguno de estos pinceles. Vamos a dejarle toda la opacidad. Y bueno, aquí podemos modificar la opacidad para que el efecto se haga más más leve. Como en el caso de aquí no tenía tanta opacidad, entonces por eso se ve semi-transparente, pero le podemos dar toda la opacidad completa. Les digo, eso también depende del efecto que ustedes le quieran imprimir a su trabajo, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos como que se está. Incluso podríamos borrar un poquito más por acá, ¿sí? Y bueno, vamos a dejarlo así. Sí, vamos a pasarnos, podemos pasar a la capa amarilla y borrar, y pasar a la capa de rojo fuego y también estar borrando, ¿sí? Y lo que podemos hacer a continuación es en la capa de abajo le voy a dar un poco de desenfoque gaussiano. Así vamos a aumentar el desenfoque gaussiano. Sí. Parece que no se ve tanto. Vamos a aumentar el desenfoque gaussiano. Un poco más. Sí, parece que ahí ya se nota un poco más. Se empieza a salir. Y podemos tal vez completarle con esto. Venimos aquí. Sí. Y podemos sacar un poquito esto. Sí. Ahora voy a hacer algo con esta capa fuego 1. Ya habíamos usado este filtro alfa logotipo y vamos a usar el neón. Ahora, el que yo tenga aquí amarillo no quiere decir que no tenga que cambiar aquí, porque si no lo cambio va a quedar rojo, entonces aquí tengo que ponerlo rojo. Usualmente ese color es un azul como este, pero en este caso le voy a poner el amarillo para que se haga el efecto. Y le doy OK. Y bueno, aquí puedo reducir o aumentar, vamos a dejarlo así a ver qué tal. Les digo, mucho depende de la resolución. Y bueno, ahí tengo el efecto. La cuestión es que el fuego de abajo quedó tapado. ¿Qué hacemos allí? Bueno, le quitamos este, ¿sí? Incluso hasta podríamos quitar ese, ¿sí? O bajarle la intensidad a ese para que se vea algo más así. ¿Sí? O lo podemos dejar todo dependiendo. Yo en este caso sí se la quiero bajar para que se vea mucho más el rojo. Sí, y lo que voy a hacer es que a este le voy a poner con la goma, perdón, la goma y ese pincel le vamos a... Sí, y para completar el trabajo y no tardarme tanto, se puede seguir trabajando y experimentando con los filtros. Le voy a completar con este fuego que saqué de morguefile.com. Morguefile, así se escribe, y busqué Fire. Es un stock de fotografías gratuitas. Y busqué, les digo, le puse la palabra Fire y me aparecieron varias opciones. En este caso yo elegí esta, le doy control C, control V y le digo aquí que me convierta a una capa nueva, ¿sí? Para poderlo manipular bien. Y la voy a pasar hasta por acá abajo, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un pincel difuminado, vamos a, ¿sí? Vamos a reducir un poquito, creo que aquí ya me pasé, vamos a... Sí, esta parte es un poco artística y aquí voy a bajar la opacidad para que el fuego se vea como que se va disminuyendo, ¿sí?
Y todavía puedo, si quiero, en color modificar el brillo y contraste para darle más dramatismo, o quitárselo, o hacer el fuego más como a mí me convenga. Y bueno, salvamos como JPG o guardamos como para seguirlo modificando. JPG o PNG también les recomiendo. Y bueno, podemos ajustar y seguir trabajando. Pero espero que les haya gustado hasta aquí este tutorial. Y hay muchos efectos que se pueden hacer similar a este de fuego. Es cuestión de practicar y experimentar. Mi nombre es Gerson García. Nos vemos en el próximo.